el ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja, informó que el próximo miércoles 12 de octubre se instalará una mesa de trabajo con las organizaciones campesinas con el fin de lograr la reactivación productiva de la agricultura familiar campesina. De manera a que se pueda elaborar un plan de trabajo conjuntamente con los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, se van a elaborar los proyectos productivos consensuados por las organizaciones campesinas conjuntamente con los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Obtado PAP compromiso ARI, ABI, el gobierno en representación del Poder Ejecutivo sobre el interés de avanzar e impulsar la ley de la agricultura familiar campesina como un proyecto estratégico acompañado de una herramienta tan importante que es el seguro agrícola, para que el agricultor, ya sea cuñaja, cuimbaea, a nivel anua, jaeji, hombro, hay año, opital, riego, y que también sea el riego, sea justamente cubierto por una ley, por una herramienta tan importante. El ministro Juan Carlos Baruja también informó que los campesinos acompañan la ampliación presupuestaria del Ministerio de Agricultura, que será tratada este jueves en el Senado, porque beneficiará a los pequeños productores. Confiamos mucho en que los senadores van a acompañar esta ampliación, ya que la misma va a servir a más de 25.000 pequeños productores que están esperando, ¿verdad? ¿De cuánto se habla? Son 35 millones de dólares, son 30 millones de dólares del PRODER, que es un préstamo del Banco Mundial, y 5 millones que son de los bonos soberanos. La reunión entre representantes del gobierno y de las organizaciones campesinas se realizará en el local de la Dirección de Extensión Agraria en San Lorenzo. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.